Buenas gentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Miren, el día de ahora pues es para mí un gusto andar grabando este video porque es en mi pueblo, en mi cantón, en mi ciudad, que es Saltepeque, y va a ser especial porque les vamos a mostrar un nuevo lugar. Amorcito, venga por acá. Amorcito, no vayan a creer que anda golpeada. Bueno, sí golpeada, pero de la caída, ¿va? Pero ya le está quitando. Miren, andamos queriéndoles presentar un lugar que se va a llamar La Casona. Pero ¿a qué nos referimos? ¿Qué es La Casona? Es un restaurante, bar, y también como que tiene habitaciones, como un tipo de hotelito. Cabal, miren, es que ahorita básicamente tampoco nosotros sabemos, gente, lo venimos a conocer. Y de eso se trata, gente, los videos. Nosotros también andamos, al igual que ustedes, turisteando. Andamos conociendo y recomendándoles lugares bonitos, gente. Así que bonito que esto está en Quetzaltepec. Así que pues vean todo el video, suscríbanse al canal, comenten, dejen su like y... y compartan. Eso, sí. Así que pues, gente... pasen adelante o pasen adelante. Vamos a mostrarles este hermoso lugar. Miren, ve qué bonito desde la entrada. Vamos a preguntar, pase musito, usted es la modelo. Vamos a amor. Ah, son hojitas, yo creí que eran peces. Miren, vamos a mostrarles todo este lugar desde la entrada. Nos parece súper, súper bonito. Vamos a ver, es que gente, es increíble cómo los lugares, miren qué bonito ahí. Me quedo sin palabras. Es muy bonito, buenas. Es muy bonito como El Salvador está cada vez más y más en lugares bonitos, mamacita. Sí. Mira, ¿qué es ahí? La pista. Ay, vamos a mover la chancla, mamita. Ay, mira, qué bonito, gente. Miren, me encanta tanto este lugar. Está en Quetzaltepeque. Y wow, gente. No, es que me he quedado sin palabras, amor. Así que, mira, otro lugar más, pues si ustedes quieren venir a Quetzaltepeque, vamos a tratar de averiguar, pues hoy solamente es una previa, gentes, pero vamos a preguntarle ahí a algún encargado o a alguna de las personas que nos van a atender con respecto a esto, porque según yo tenía la idea de que es una sala de recepción, aquí bien se puede celebrar un matrimonio, vamos, una fiesta... O también vamos a preguntar si es tipo también restaurante para que dejarles una información completa. Allá tiene una segunda planta, allá también tiene otra segunda planta. Ahí tiene, pues, creo que es también área de baile y de karaoke. Y dígame, gente, si no, todos los salvadoreños debemos estar orgullosos de que el país cada vez va hacia adelante. ¿Vamos allá arriba? No, ahí. ¿Son dos? Partidito, vamos allá arriba. Miren, debemos estar orgullosos de que el país y de que los hermanos... Debemos estar felices de que los hermanos que han estado pues, en el extranjero... Espérate, que está muy oscuro aquí. Bueno, miren, estamos ya en la parte de arriba. Allá tiene pues una vista al volcán, gente, si lo logran ver todavía. Pues estamos haciendo este video ya en la hora, ya que está yéndose el sol a dormir. Pero, primeramente Dios, vamos a pedirle ahí la oportunidad al amigo que nos dé chance de venirlo a grabar un día también durante el día. Mira, amorcito, ¿ya viste? Sí. Miren este panorama, miren esta vista, miren ese atardecer. No, pero aquí nos vamos a quedar. Aquí tiene vista la piscina. Y miren qué chulo, ¿ve? Creo que vamos a tener que hacer un en vivo, amorcito, ya. Para Facebook. Pero por el momento, estamos aquí en YouTube. Y miren, quiero mostrarles aquí también, tiene también asientos, ve. No, hombre, sé que qué chulo está aquí. Miren, qué bonito está este lugar. Se llama La Casona, aquí en Quetzaltepeque. Y por favor, si usted es quetzalteco y está en el exterior, cuando venga, mire, ya va a poder tener otro lugar donde venir. Y si no es quetzalteco, por favor, visítenos aquí en Quetzaltepeque, gente. Juegue. Vaya, gente, miren, veníamos. ¿Cuál es tu impresión hasta el momento? Desde que está bien bonito. Va que sí. Bien, bien bonito. Y me gusta que está así, que
Y tiene bastante madera. Ah, también. Me gusta las partes de la segunda planta. Ajá. Me gusta el área de cómo están ubicadas las mesas. Sí. Me gusta este, es como un bar. Sí. Bien de rodeo, bien tejano. Sí, bien tejano. Look at that. Texas. Ah, de hecho está como de Texas. Así que pues vamos a ver qué más les podemos averiguar. Vamos a ver si es restaurante, pues vamos a pedir un menú. Y ahí vamos. Tiene ella. Ahí tiene. ¿A dónde? Vamos. Bueno, gente, estamos aquí con Flor. Ella nos va a contar más, nos va a sacar de las dudas, porque nosotros estamos hablando que incluso era hasta hotel usted. Ajá. Es que sí había escuchado ya anteriormente, que había hablado con él. Con ella. Pero ahora vemos que solamente es restaurante y recepciones. Restaurante, bar y recepciones. Bueno, el día de ahora básicamente es una previa. Sí, ahorita es como una previa para el evento del Día del Amor y la Amistad. Sí, el restaurante va a estar abierto, la apertura va a ser el 18 de marzo, que los invitamos a todos a que vengan a conocer más de lo que vamos a tener. Van a haber muchos más platillos, no solo el que le tenemos ahorita que son tacos, sino que va a variar el menú ya para esta fecha. Ahorita es como, ajá, como dice usted, como la previa, igual lo del evento que estamos organizando por el 14 de febrero. 18 de marzo habrá música también, ¿verdad? Sí, va a haber música en vivo y van a haber artistas invitados. ¿Qué tipo de platillos se va a especializar el restaurante? Sí, va a carne, ser como, todo. Ajá, como carne, más comida así. Un poquito más, pero en sí como un poquito más diferente de lo que solemos ver en los bares de aquí, en los restaurantes. Viene un poquito de innovación de Estados Unidos, o sea, comida de allá. Un poquito más de... Sí, yo escuché en una entrevista también que como que iba a tener comida peruana o sí, comida ver, variada, sí, entonces. Pero... Variada va a estar la comida. ¿Y no horarios solamente que... nos vamos a especificar en un solo platillo. Ah, va a ser muy interesante. ¿Y horarios que van a tener habilitados? Fíjese que el horario todavía, no. todavía está en horario para habilitar. Pues muchas gracias ahí por la información. Ya saben, gente, ¿alguna página en Facebook que tenga? Sí, ya estamos en Facebook como La Casona. Estamos también en Instagram para que nos sigan como La Casona LA. Y también en TikTok. ¿La Casona se escribe cómo? Se escribe mayúscula y entre medio de la K. Y está el... ¿Sería K guión zona? Ajá, guión zona. Ah, como tipo una tipo de abreviación, ¿verdad? Ajá, la como abreviación, zona. La ah, Casona. Así que, gente, ya pueden ir pensando en venir por aquí, ubicados en Quetzaltepeque, en la colonia La Brisa. Colonia La Brisa, Cayo Rutia. Va, pues gracias. Bueno. Ya pues venimos y así como venimos nos vamos, porque el día de ahora pues no era de venir a probar la comida, vamos a decir, honestamente, sino que queríamos venir a enfocarnos en el lugar, y porque también el día de ahora no está todavía habilitado todo el menú, solamente el menú había tacos. Uh-huh. Cabal. Y también porque pues hay música, y cuando hay música pues nos cuesta un poco grabar por aquello del copyright, pero ahí también está el muchacho cantando y pueden ver cuántas personas vinieron ya. Ya quedan invitados antes a la inauguración y a la previa. Ya escucharon todo lo que mencionamos. La ubicación, página de Facebook. Y prontamente pues van a estar habilitados. No sé de dónde van a estar los cuartos, pero... ¿De qué lado? ¿De qué lado? Pero pues, qué bueno que todos los salvadoreños estén pensando cada vez más en invertir en El Salvador, gente. Nosotros nos vamos a ir y pensé, vamos a pausar un rato antes porque está haciendo bastante calor. Vamos a estar ahí también pendientes de estarle brindando más información sobre este lugar. Y si usted quiere invertir, es el momento de invertir en El Salvador. Vamos. Puede poner ahí algún hotelito en su comunidad. Siempre hay lugares turísticos. Y el turismo está creciendo pues gracias al momento bonito que estamos viviendo todos los salvadoreños a nivel nacional. ¿Vea? Vamos a despedirnos de la calle para evitar la música del final. Con permiso. Salud. Nos vemos. Chao. Pueden tener, ya nos vamos. Ya lamentablemente se nos ha ido la hora de irnos. ¿Ah? Así que estábamos hablando ahí con el amigo de Arbizú de la página de quetzaltecos.net. Espero que por favor lo sigan. Y lo que estaba mencionando yo es de que si alguien también quiere que hagamos videitos del local, restaurante, lugar,
para eso estamos, gente. Creo que como que saltecos y como salvadoreños debemos de apoyarnos. No siempre ir buscando un beneficio, ¿no? Porque nosotros no lo hacemos así. Así que, gente, miren, ya nos vamos. Espero que les haya gustado este videito. Espero que más hermanos salvadoreños que están en el exterior, en algún otro país, se decidan pues seguir invirtiendo y generar más turismo. Ahorita es el mejor momento de hacerlo. El país está súper bonito. Solamente tenemos que mejorar lo de la basura. Vamos. Y de ahí la seguridad, ya eso ya lo superamos. Prueba superada. Ahora esperamos que superemos lo de la basura. Y se les quiere mucho, gente. Besos, abrazos. Nos despedimos, amor. Salud. Un besito. No, hombre, hasta la próxima, pues. Salud.